que tú también formas parte. Las líneas, oye, mi Omar, están candentes después de toda esta premiación de Impecable Radio con el octavo aniversario. Pero en este momento le damos el turno al que más sabe de séptimo arte en República Dominicana. Omar Patín, hermano Omar, bienvenido a tu segmento, maestro. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy contento de en este octavo aniversario de Impecable Radio. Yo muy contento de ser parte de este gran programa con tantas innovaciones y auguramos muchísimos éxitos más y todos los años que vengan. Gracias, amén. Siempre, siempre con contenido impecable. Y gracias a ti, que siempre, es verdad, estás atento y en este sentido, pues colaborando con lo mejor del séptimo arte para que esos años de contenido netamente impecable continúen. ¿Es así? Así es, así es. Bueno, vamos a comenzar con una breve efeméride. En el día de hoy, hoy hace 35 años se estrenó License to Kill, que fue la segunda y última película protagonizada por Timothy Dalton. Uh-huh. James Bond. Sí. Hace unos 35 años, un día como hoy. Hoy hace 38 años, lo estamos poniendo ya. Sí. Se estrenó Conan el Destructor. ¿Qué? Ese ícono de los 80, que es la segunda película de la saga. La segunda película de la saga, porque el primero era Conan the Barbarian. Exacto, Conan el Bárbaro. Conan el Destructor fue el mismo Schwarzenegger. El mismo Schwarzenegger. Sí, mira, yo lo tenía vagamente. No, incluso hay una tercera película que se llama Red Sonja, que es con Brigitte Nielsen, que fue esposa de Sylvester Stallone. Sí. Que fue y también participa él como el personaje de Conan. Sí, pero está enfocada en ella. Quisieron hacer como una contraparte mujer. Perfecto. Hoy hace 51 años, señores, se estrenó Willy Wonka y la fábrica de chocolate con Gene Wilder. O sea, esa es la original. 71, la original. Basada en la novela de Roald Dahl, fue en la novela. Pero dicen que la versión posterior de Johnny Depp es aún más apegada a la novela original. A la novela original. Pero sin embargo, en el gusto del público, la de Willy Wonka sigue siendo entrañable. Muy buena realización la de Johnny Depp, de Tim Burton, pero esa con Gene Wilder es realmente... Hay que verla, porque también tú sabes que uno tiene mucha influencia de Johnny Depp por este tema de que como es contemporáneo. Exacto, con nosotros. Claro, claro. Habría que ver yo no la he visto, la de Willy Wonka, la original, pero ciertamente claro que tú la viste. La original no, la primera, la de 1971, esa yo no la he visto. Pero esa, ¿cuál fue la que nosotros vimos donde actúa este actor Johnny Depp? Ojos verdes, ojos verdes. Que están los Oompa Loompa un poquito más grandes, que hay menos efectos especiales, pero igual. Solamente hay otra versión, que es la de Tim Burton con Johnny Depp. Con Johnny Depp. Solamente hay dos. Exacto. Sí, solamente hay dos. La primera yo no me acuerdo. Lo que pasa es que tú estás confundiendo con Alicia en el País de la Maravilla. No. Johnny Depp tiene los Estamos hablando de Willy Wonka, profesor. Pero hermano, Willy Wonka y la La del 1971, profesor. Esa película. Era blanco y negro esa película. Era... Bueno, en lo que llama, la busca. Esta se llama la de Johnny Depp se llama Charlie, la fábrica de chocolate. Charlie and the Chocolate Factory, sí, exactamente. Hoy cumpliría, señores. Espera, un momentico, excúsame. Profesor, si usted... Pero breve, profesor, para edificar la audiencia. Ese personaje que está ahí, el de la izquierda, ese es Gene Wilder. Esa es la que estamos hablando. Profesor, usted no vio esa película. No, pero yo no. Es que esa película la han repetido 200 veces. Está bien, pero yo no la he visto. Tú la viste, ¿verdad? Varias veces. Pero yo no recuerdo haberla visto. Continuamos. Bueno, continuamos. Me metí tu lapso, mire, y el mismo Paul, que tiene 70 años de edad, ya la vio. ¿Qué fue? Pero venga, que ahí está falta de respeto. Me pasé. Paul, él vino a ayudarlo. Vamos a bajarle 40. Pero hay que bajar. Está bien. Dale, Omar. Vamos con los cumpleaños, señores. Hoy está, hubiera estado de cumpleaños Robert Evans. Para los que no lo conocen, hubiera cumplido 92 años. El responsable de, bueno, no quizás el productor directo, pero fue uno de los colaboradores del estudio, era el jefe del estudio. Y por él se dio El Padrino, Robert Evans, el presidente de la Paramount Pictures en ese entonces. Albert Roddy fue el productor, que fue el que se llevó el Oscar en ese entonces. Pero directamente Robert Evans fue el responsable de Chinatown. ¡Ey! Mira, Chinatown, excelente. De Polanski, Roman Polanski. The Marathon Man con Dustin Hoffman y Laurence Olivier en su última película, Sir Laurence Olivier. Y también The Rosemary's Baby, un gran productor. Tenía un ojo, bueno, fantástico. Hoy cumple 65 años, insisto, nos estamos poniendo viejos. Sí. María Conchita Alonso. Mira eso. 65 años. Y hoy, bueno, quizás por el nombre no lo asocien, pero hoy cumple años Colin Jost. No sé quién es. Es un actor y comediante, cumple hoy 40 años, pero ese señor tiene la dicha
de ser el esposo de Scarlett Johansson. Dios santo. Solo por eso entra en las efemérides. Sí, no. Ah, sí, no. Scarlett Johansson. Sí, ya, ya, tú sabes. Bueno, señores, vámonos con las noticias. Hay tres trailers muy interesantes. Ha salido ya en trailer la más reciente comedia romántica de Julia Roberts y George Clooney, que vuelven a participar. Se llama Ticket to Paradise, o Boleto o Viaje al Paraíso. Resulta ser que ellos son una pareja de ex esposos que no se soportan y se reencuentran de nuevo para ir a la boda de su hija, que ha conocido a una persona y hace semanas ha decidido casarse con esta persona. Ellos viajan a una isla paradisíaca del trópico a tratar de persuadirla de que no se case con este señor. Y ahí pasa muchísimas cosas. El trailer muy, muy divertido está en las redes. Excelente. También hay un trailer muy importante, señora dominicana. Estamos bateando. Resulta ser que se ha estrenado el pasado 23 de junio. Se estrenó en HBO Max la serie Gordita Chronicles. Las crónicas de una gordita. De una gordita. Producida nada más y nada menos que por Zoe Saldaña y Eva Longoria. Mira qué bien, Zoe Saldaña. Mira. Sí, señores. Y se trata, protagonizada por Diana María Riva, que a pesar de que nació en Cincinnati, tiene raíces dominicanas. Y se trata precisamente de una familia dominicana que se muda de Santo Domingo a la Florida, precisamente buscando quizás una mejor vida. Y lo que sucede con el choque cultural, sobre todo porque, y por eso es el título, porque en nuestros países, gordita es un término cariñoso. Sin embargo, el término equivalente en inglés, que es fatso o fatty, es despectivo. Despectivo. Y entonces ese choque cultural, ellos lo estudian ahí. Muy simpático el trailer, está en las redes. En HBO Max ya están los primeros dos capítulos. Excelente, muy bien. Y el ya se estrenó un teaser para los fans, sobre todo de esa generación, Hocus Pocus 2, la segunda parte de Hocus Pocus, la película original estrenada en 1993, que creó todo una fanaticada. Y vuelven las protagonistas Beth Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Vuelven a participar. Se va a estrenar el día de Halloween de este año. Ah, pero qué bien, excelente. Muy simpático en las redes. Excelente. Hay una noticia importante, señoras. La Dirección General de Cine ha convocado a participar en un taller se llama el taller del pitch. El pitch es la venta del proyecto a una compañía. Okay. Será impartido por Isona Ahmed, la coordinadora del World Fund de la Berlinale, del Festival de Berlín. El taller tiene como objetivo formar a nuestros cineastas con las herramientas necesarias para presentar sus proyectos en foros de oportunidad de coproducción, venta y distribución. Eso permitirá que puedan posicionar sus proyectos de manera competitiva en mercados internacionales. La convocatoria va a cerrar el 7 de julio. En la página de la DG Cine están todos los detalles de cómo ingresar a este interesante taller. O sea que es muy importante para la venta de los proyectos cinematográficos. Tú sabes que te quiero hacer una acotación breve para aportar al segmento. Me enteré que, de acuerdo a la prensa, Johnny Depp podría volver a Piratas del Caribe, pero con un contrato de 300 millones de dólares. Leí que era falsa la información. Era falsa, sí, pero la publicó Listín Diario. No, tú, profesor. ¿Ah, sí? No, ¿así? Ha sido confirmada. La, no ha sido confirmada. No ha sido confirmada. No. Lo que pasa, hay un rumor de Jerry Bruckheimer, sí, que quiere, por supuesto, y la misma Disney, sí, quieren de nuevo que él participe. Claro. Incluso, aún cuando no había salido el veredicto del juicio de Johnny Depp, ellos sacaron una noticia, yo creo que la dije aquí, que Dwayne Johnson, sí, se iba a incorporar con un nuevo personaje en Piratas del Caribe, no igual, uh-huh, o sea, no iba a sustituir el personaje de Jack Sparrow, claro, el capitán Jack Sparrow, que, uh-huh, como se le debe decir, claro, claro, pero sí un personaje similar, pero eso no ha prosperado mucho, pero todavía no se ha confirmado nada, pero esas negociaciones de ser así, sí, bueno, ahí va a haber un dinero pesado. Sin embargo, Johnny Depp está de gira con su banda de rock. Sí, con su banda. Él tiene su mundo por allá. Y Johnny Depp es atractivo después de su incidente con Amber, uh-huh, su ex esposa. Amber Heard es el personaje. Donde sea que coloquen a Johnny Depp. No, eso va a ser. Va a mover la masa. Oye, puede ser una novela mexicana. No, puede ser una película. Y va a romper. No, puede ser una película Robertico. Y casualmente, casualmente un amigo me mandó hace un momentito un mensaje con una foto de Amber Heard diciendo que un artículo que salió que tiene uno de los rostros más bellos del mundo, y él me pone al lado, pero está loca. Bueno, se complica. Ya para finalizar, ¿qué tenemos, hermano Omar? Bueno, pues brevemente voy a hablar de los estrenos. Mañana se estrena para la familia Minions. Película de lo que la sigue, muy simpática, para toda la familia de animación.
en nuestros cines. Y Competencia Oficial, la película de que yo había hablado con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Es una comedia de un empresario que quiere hacer una película para la cual sobrevivir, y busca una famosa directora, que en este caso es Penélope Cruz, y ella entonces contrata a dos de los actores más famosos y consagrados, que son los personajes que hacen Antonio Banderas y Oscar Martínez, pero que tienen métodos totalmente distintos y empiezan a chocar. Es una comedia divertidísima. A partir de mañana va a estar en los cines. Y recordarle que la próxima semana, el día 7, se estrena Thor Love and Thunder. Ya está en la preventa las boletas para Love and Thunder. O sea que estén pendientes. Qué bueno. Mira, para despedirnos en alto, recibí algunos mensajes y quiero que tú des tu opinión al aire sobre la película The Lightyear. La película tiene una escena en donde dos niñas se besan, es algo así. Y como que hay muchos padres preocupados por esa película. Por ahí vi un psicólogo infantil que puso en un post que esa película no está apta para los padres, porque los niños le buscarán un mejor entendimiento a ese tipo de besos. Así dijo el psicólogo. Yo quedé sorprendido. ¿Qué tú opinas de eso? Yo vi la película. La película se trata de, bueno, el personaje de Buzz Lightyear queda, y su equipo quedan varados en un planeta. Ellos están buscando un nuevo combustible para salir del planeta. Cada vez que él hace el viaje como prueba de combustible y da una vuelta a un planeta, pasan 4 años. Sí. Y en ese proceso pasa mucho tiempo. Y en uno de esos viajes, la compañera de él que se queda en el planeta, pues entonces progresa, se casa con una persona de su mismo sexo, otra mujer, y bueno, adoptan un niño y todo eso. Y hay una pequeña escena, incluso cuando se van despidiendo, ni siquiera se hace énfasis en todo eso. Okay. Hay un pequeño beso, o sea, no es nada del otro mundo. Okay. Si bien queremos, yo entiendo que es una película de niños, la línea es muy fina, es una película para niños, quizás debería incluirse. Perdóname. Pero que hay que aceptar los tiempos en que estamos, y que lamentablemente viene de una compañía como Disney Pixar, que tiene una agenda muy marcada con darle este tipo una inclusión. Ahora, exactamente, este yo voy, espérate, yo tengo una pregunta, Omar Patín. ¿Por qué es el afán de Disney, de Netflix, de cualquier casa productora de cine, en crear contenidos basado en lo que sería lo políticamente correcto o lo políticamente aceptable? Es decir, es una agenda que tienen. Por ejemplo, el force de tú poner en una película grupal que haya un negro o una negra, eso es un force como traído por los cabellos pegado ahí. Es parte de una gestión de inclusión. Hace un tiempo también se hizo una campaña para quitar y prohibir y banear, como dicen, al personaje de Pepe Le Pew, el zorrillo de la Warner Brothers, que ni siquiera ya estaba de moda, simplemente porque esa caricatura, porque era un acosador, su personalidad, una persona acosador, pero que ya ni siquiera estaba de moda, no se veía casi, no se estaba utilizando, y sin embargo se emprendió una campaña para quitarlo. Se están pasando. Sin embargo, recientemente se estrenó en Netflix la tercera temporada de la serie The Umbrella Academy. Sí. Y uno de las actrices, ahora actor, el que anteriormente Ellen Page, ahora se llama Elliot Page, cambió de sexo. Sí. El personaje también cambió de mujer a hombre. Uf. Cosa que yo no entiendo, porque se supone que si ya está estructurado serie, un ya personaje. Está estructurado, claro. Incluso en su IMDb, incluso en el IMDb le cambiaron todo. Le cambiaron el nombre, o sea, no figura como bueno, ya figura como el nombre femenino. Exacto. Pero incluso, el nuevo nombre de él, incluso Elliot Page nunca, ese incluso, bueno, es una actualización que se hace, pero ella cuando hizo la película hace muchos años, Juno, era Ellen Page. Uh-huh. Pero bueno, yo no entiendo el por qué cambiar el personaje, porque se supone que si yo soy actor y necesito hacer un personaje de una mujer o de un asesino, no debo juzgar al personaje, debo simplemente emprender y desempeñar el papel. Pero bueno, son las cosas que ocurren en nuestra industria, y hay que adaptarse. Nosotros, como padres, somos los que tenemos que estar pendientes al crecimiento de nuestros hijos. Y simplemente eso. Y no hacer mucho maraco, señores. Sí, porque hay cosas que con nosotros tenemos que convivir y adaptarnos a ello. Gracias, hermano Omar Patín. ¿Dónde te encuentra nuestra audiencia en redes sociales? Gracias, en todas las redes sociales, en Instagram Omar N. Patín, en Twitter Omar Patín, en Facebook El Patín del Cine, y en la plataforma de YouTube los perfiles de Patinowski Producciones Zompex. Constantemente estamos subiendo contenido, ahí pueden hacernos sus preguntas o pedirnos recomendaciones de todo el mundo del cine. Hasta aquí, Séptimo Arte, de lo que tú también formas parte.